Que es la que mi gente hermosa de YouTube y de Extra Life. Aquí está el Veda Challenge número 2. No, Veda Challenge. Mala mía, el Veda Challenge. No el Veda Challenge, el Veda Challenge. Pues, nomás que les quiero decir a ustedes es que, pues, perdonen que no pude grabar los desde el martes, miércoles y jueves. Eso son 3 días, eso significa que son 6 videos que tengo que grabar en el día de hoy. Incluyendo el día de hoy, eso son 7 videos que tengo que grabar. So, eso está chévere porque así puedo hacer más cosas que estaba pensando para hacer en el Veda Challenge. So, en este video solamente quiero decirle que pues, yo sé que nosotros pues, te han visto mis vlogs y yo siempre pues, tripeo, la paso bien y todo eso. Pero hoy quiero hablarle de Extra Life. ¿Qué es Extra Life? Nosotros los de Extra Life Puerto Rico, bueno, Extra Life el equipo de Puerto Rico, nosotros recaudamos fondos para la Fundación de Niños San Jorge. Nosotros ayudamos a la Fundación de Niños San Jorge a recaudar fondos para ayudar a nuestros niños en Puerto Rico. Siempre nosotros pues los tiempos no están fáciles y pues algunas veces no es fácil hacer una pequeña donación, pero una pequeña donación puede cambiar la vida de un niño. Y yo hoy estaba reflexionando y también pensando en cómo hacer este llamado a toda la gente de Puerto Rico, Estados Unidos, a todos los boricuas y también no solamente el llamado a los boricuas, también el llamado a todos los gamers que existen en este mundo. Vamos a hacer un cambio. Nosotros los gamers y también pues en las vidas diarias, nuestras vidas diarias, nosotros siempre tenemos, como uno dice, un boss para confrontar. Los que no son gamers, pues el boss de ellos es algo que se llama la vida. Y no es fácil. Y pues nosotros los gamers, pues peleamos con bosses. Y también peleamos también con, pues, también nosotros luchamos en nuestras vidas. Pero todos estos niños de Puerto Rico que tienen cualquier tipo de cáncer, ellos luchan por su vida todos los días. Su voz es diariamente. O sea, y yo siempre he pensado de que esta iniciativa, nosotros estamos dándole una oportunidad a estos niños luchar con ese voz. O sea, nosotros los que juegan Minecraft, pues nosotros tenemos que tener ese Diamond Armor para ser más fuerte y todo eso en Minecraft. O cuando jugamos Final Fantasy buscamos ese armor exótico. O como en World of Warcraft, los armors que son de nivel 100 para arriba. Nosotros siempre buscamos esos items claves para poder luchar contra el boss más grande. Al fin y al cabo, estos niños con estas pequeñas donaciones que nosotros hacemos, estos esfuerzos que nosotros hacemos, podemos darle ese armor, esa lucha, esa espada, para que ellos luchen un día más. Y por eso es que yo le digo a todos ustedes que están viendo este video, en la parte de abajo hay un link para poder donar. Donen lo que puedan. No tienen que donar 10, 20, 25, 100. Pueden donar lo que puedan. Una donación puede darle una vida adicional a un niño de nosotros de Puerto Rico. Y eso es lo más hermoso que se puede hacer. Y el año pasado yo conocí a un pariente que su hijo también tenía cáncer, falleció pues tus últimos días. Y uno de los esfuerzos míos de Extra Life era por ese niño. So, yo le digo aquí a ustedes, le hago un llamado. Vamos a darle una vida adicional a nuestros niños. Sea de Estados Unidos o sea de Puerto Rico. Pero si usted quiere ayudar, el link está abajo. Denle el link y denle el support a Extra Life Puerto Rico. Nada, mi gente, este es Big Boss de Jar Gaming. No se olviden de darle like, subscribe si no se han suscrito y comentar abajo en este video. Que las pasen bien.